Usted está escuchando MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía Internet. Ministerio Rema y MRHTV comunican a su respetable audiencia que toda palabra y pensamiento expresado dentro de los programas por el ministro Manuel Márquez no reflejan la visión, misión, doctrina o pensamiento de ninguna iglesia en particular ni de ningún ministerio o concilio específico. Dejamos constancia que asumimos completa responsabilidad de los mensajes y las enseñanzas del Ministerio Rema y MRHTV, así como de las palabras del ministro Manuel Márquez, fundador y administrador de esta estación de radio y televisión. Cualquier opinión a favor o en contra de lo antepuesto, sírvase de escribirnos a la dirección admin@ministerioRema.com y o llamarnos directamente al teléfono 908-296-4182. La administración atenderá personalmente su correo o su llamada fuera del aire, siempre respetando su opinión o su aporte, aun cuando no esté centrado dentro de la palabra de Dios. Creemos que el principio de las relaciones humanas es la comunicación y el respeto mutuo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Colosenses 3:23. Tu compañía. Siempre la mejor música. Sabes que te buscan. Están esperando a escuchar tu nombre. Quieren saber dónde estás. ¿A qué esperas? La publicidad te descubrirá. Anúnciate en nuestra emisora. Le informaremos sin compromiso. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Muy buenos días del Señor, son las 11 de la mañana con 5 minutos, estamos en vivo y en directo desde los estudios de Ministerio Rema y MRHTV. Te saluda el ministro Manuel Márquez, te da la más cordial bienvenida a este programa fechado hoy junio 7 del año 2013. Estamos en adelanto de lo que se viene. Esta será nuestra última emisión informal que hemos tenido durante estos tres últimos días, dándoles avances, dándoles las novedades, lo que está ocurriendo ahora con el Ministerio Rema, con MRHTV y bueno, con este tu servidor Manuel Márquez, quien reitera nuevamente la apertura para todos los ministerios que quieran enlazarse o
unirse a ministeriorema.com. Bueno, hoy tenemos un muy buen programa, pero ¿qué te parece si comenzamos con este tema de Marcos Barrientos, Alce a la Gloria? Para hacer un preámbulo de la oración, vamos a orar, vamos a adorar al Señor por unos breves minutos y luego vamos en vivo y en directo. Deseo
glorifícate, Señor, glorifícate en cada una de nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria porque tú te la mereces toda, Señor. En el nombre de Jesús, amado, levanta tus manos. Si estás en tu casa, póstrate de rodillas, adora a Dios, adora al único que se merece toda la adoración, al único que es digno de alabar y adorar. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores, no hay nadie como tú. Te alabamos, te bendecimos. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas. Glorifícate, Padre amado. Oh, Ramashere, que enderemos, Señor. Rili, mirabas alma. Oh, Señor, porque tú nos has amado. Con amor eterno, dice tu palabra. Por eso, por tanto, has extendido tu misericordia, Señor. Te alabamos. Dale más fuerte las palmas al Rey. Te bendecimos. Te bendecimos. Tú me has amado, Señor. Y tú me amas siempre, Padre. Adora a Dios. Adora al que se merece toda la adoración.
exquisita presencia, presencia de Dios. Levanta tus manos y adora al Señor. Adora su exquisita presencia. Presencia de Dios, y llena nuestras vidas, Señor, a diario. Necesitamos que nos llenes cada día, Señor. Cada día, Padre. Aleluya, aleluya. Damos honra, damos honra.
corazón, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres digno, tú eres digno. Levanta tu mano, Señor, y yo venderé. Levanta tu voz, Señor, ríndete. Oh, adóralo, adóralo, shirikanda la basura. Vidanda la basura. Ahí donde te encuentras, amado, amada, levanta tus manos, adora al Señor, porque Él es digno, Él es digno. Él es digno, hemos venido a adorarle, hemos venido a rendirle todo el honor a Él solamente que se la merece.
Sí, Señor, hemos venido a adorarte, a postrarnos hoy viernes, Señor, al fin de la semana, para decir que tú eres nuestro Dios fiel, misericordioso, que no nos abandonas y que estás ahí siempre dispuesto a bendecirnos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres asombroso. Siempre, Padre. Siempre. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Levantamos tu nombre. Levantamos tu nombre en alto, Señor, porque tú te lo mereces. Levantamos nuestras manos, nuestro corazón a ti, Señor. Aleluya. Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Digno eres tú. Gloria a Dios, amados hermanos. Bienvenidos, bienvenidos a este tu programa. Ya estamos ahora sí. Sin esperarlo, porque la verdad que no teníamos planeado esto, pero fue bueno estar unos buenos minutos adorándole a Él, sabiendo que hay algo bueno de parte de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Te saluda el ministro Manuel Márquez. Ya estoy en vivo y en directo, saliendo desde la consola aquí de mando de los estudios de ministerioRema.com y de MRHTV, también aquí en el 471 de Elizabeth, New Jersey. Estamos enviando señal para el mundo entero. Qué bueno es saber que Dios está siempre de nuestro lado y que estamos llanos a ser sensibles a lo que Dios quiere que hagamos en esta mañana. Saludo a todos mis amigos que están conectados a través del Facebook, y bueno, saludamos especialmente a nuestros amigos de Digital Express en el 3525 de la avenida Benavides en Santiago de Surco. Bendito sea el Señor. Y también a nuestra hermana Sara Flores, gracias por tu fiel sintonía. La hermana María Cruz también, claro que siempre está ahí. Diana Chávez, Sandra Márquez, Ilse Morales, Cintia Tazo, Johnny, Juan, Diana, Carlos Cedeño, el pastor Carlos Cedeño, Jimmy, Antonio Bayona, la familia Bayona. Enviamos un saludo muy especial a una hermana amada allá en Lima, Perú, la hermana María Pomalaza. Bendecimos tu vida desde aquí, amada hermana. Estaremos orando por la petición que nos estás compartiendo. Y también saludo muy especialmente a la familia Melgarejo desde Manchester, New Jersey. Gracias a Dios que están nuevamente conectados, enlazados en este mismo instante allá en Manchester, New Jersey, enlazados vía internet. New Jersey con Manchester, Manchester con New Jersey, conectados a través de esto maravilloso que es la internet. También tenemos, fíjate, por el otro lado opuesto, también aquí en Nuevo León, México, a nuestra hermana Lulú Medina Hernández, por quien también vamos a estar orando más tarde. Giovanna Vera, nuestro fiel oyente. Fabián Ojeda, uruguayo, bendiciones del Señor para tu vida en esta mañana. Gracias por el apoyo y gracias por gozarte ahí en la presencia del Señor.
También saludo a Judy Valdés, a Linda Meyer, al pastor Mauricio Fernández y a una amiga entrañable, Rachel Pérez, que está en el lado de New York, Staten Island, si no me equivoco. Bueno, esos son los que están por ahora conectados y bienvenidos todos los que se van uniendo a esta fiel audiencia. Hoy tenemos algunas novedades, ¿sí? Dejándote saber que a partir del lunes, recuerda, a partir del lunes nuestra programación ya comienza formalmente el lunes de 9 a 10 y media de la mañana. Continuaremos con los bloques musicales, el tiempo de alabar y adorar. Tendremos música variada en español, en inglés, para todos los gustos, para que tú puedas ahí pues disponerte en tiempo de orar, hablar con Dios, adorarle, alabarle. Eso será todos los días de lunes a viernes, tiempos de alabar y adorar de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana. Esto es siendo la hora del este de New Jersey, de los Estados Unidos, en el área de New Jersey, perdón. Tienen que tener la salvedad de la diferencia horaria con respecto al país de donde nos escuchen. Y luego a partir de las 11 de la mañana, 11 de la mañana, como ahora que hemos comenzado, estaremos con un programa que hemos titulado En Proceso. En Proceso, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios, entendiendo que todos estamos en la mesa del alfarero, estamos siendo tratados y estamos siendo procesados. Así que ahí estaremos compartiendo temas interesantes. Te adelanto ya, toda esta semana que viene estaremos hablando del reino, estableciendo el reino, reedificando el reino. Bueno, todo lo referente al reino, y va a ser de gran bendición. Hoy día vamos a darle apenas una pincelada, unos avances, algunos puntos. Bueno, no sé qué es lo que el Señor tenga para sorprendernos en esta mañana, pero estaremos sensibles a eso. Pero a partir del lunes, ya lo sabes, a partir de las 11 de la mañana, tu programa En Proceso, donde estaremos aprendiendo de la palabra de Dios. Posiblemente será un programa de hora, hora y media, no más, donde vamos a tener específicamente un compartir de la palabra. También estaremos abriendo los teléfonos 908-296-4182, 908-296-4182, en vivo y en directo, para que ustedes puedan enviar sus saludos, para que nos hagan sus preguntas, ¿no? Y el teléfono directo a la cabina es 908-327-9270, 908-327-9270. A partir del lunes estará ya activado y estará a disposición de ustedes. Por supuesto, también nos pueden escribir a través del chat que tienen las personas que están comunicándose por explique.com. ahí hay un chat donde pueden escribirnos, o los que están en Facebook también por ahí me pueden hacer llegar sus saludos, sus menciones, ¿no?, sus aportes. Siempre estamos abiertos a lo que ustedes quieran aportarnos. Y por supuesto, a través del chat de Facebook. Gloria a Dios. Luego el martes, estaremos comenzando nuestra escuela bíblica, el taller del maestro. Hemos titulado esta escuela bíblica, que será los días martes a las 7 de la noche. Si hubiera algún cambio de horario, lo haremos saber oportunamente, pero recuerda que aquí nada se pierde, todo queda grabado y disponible para que tú lo puedas oír cuantas veces quieras. Y es más, lo puedes bajar, lo puedes grabar, quemar, download a un MP3, a un USB, y pues difundir la palabra, llevarlo y ponerlo en tu vehículo, donde tú quieras, en tu casa, en tu oficina, y eso será de gran bendición. 7 de la noche, martes y jueves, escuela bíblica, el taller del maestro. 7 de la noche, martes y jueves, escuela bíblica, el taller del maestro. Este martes iniciaré el curso Realidades de la Nueva Creación. Serán clases aproximadamente de 40-45 minutos. Estamos haciendo todo lo posible para sacarla por video, para que ustedes también puedan disfrutar de la pantalla, los textos, los apuntes en tu computadora, por supuesto. Y eso será comenzando este martes. Realidades de la Nueva Creación. Realidades de la Nueva Creación será el curso que estoy iniciando este martes a las 7 de la noche, ¿ok?
Y los días jueves estará mi esposa también enseñando en la escuela bíblica, el taller del maestro, donde vamos a oportunamente a mencionarles cuál va a ser el tema con que ella va a comenzar. ¿Ok? Así que estate atento, pasa la voz, dime amén, dime gloria a Dios, dime aleluya, pero sobre todo expresa tu gozo sabiendo que esto lo hacemos de corazón y lo queremos hacer bien como para el Señor, como dice su palabra. Así que ya lo saben, eso es los días martes y jueves en la escuela bíblica, el taller del maestro, donde también tendremos la oportunidad de tener algunos siervos de Dios enlazados telefónicamente en alguna oportunidad dándonos clase. También estamos expectantes a la visita del pastor Adam Fowler, quien estará en esta zona de New Jersey y New York, y estaremos compartiendo con él tal vez un día martes en la noche o tal vez un programa de los que hacemos en la mañana, y donde él también nos estará compartiendo una preciosa palabra de Dios. En lo que va del Ministerio Rema, y quien te habla, el ministro Manuel Márquez, estaré en el mes de agosto compartiendo un seminario de alabanza y adoración en la ciudad del Callao, allá en Perú, en la iglesia Palabra de Fe, que pastorea el siervo Marvel Mucha Mesa y su esposa Giovanni. Y estaremos en los días, déjame ver aquí, te voy a la fecha exacta, aunque lo vamos a publicar, esto será en agosto, aquí está, 16, 17 y 18, 16, 17 y 18 estaré dando un seminario alabanza y oración en la iglesia La Palabra de Fe. Muy posible el día 14 también esté visitando una iglesia en Lima. Y luego tenemos el fin de semana, el 24, el 25, donde tendremos actividad con los pastores Fowler, el pastor Jorge Ruiz también y otros siervos que han extendido invitación. El día 27 estaremos cumpliendo bodas, aniversario de bodas con mi amada esposa, pero ese fin de semana hay una sorpresa, ya se las comunicaremos oportunamente para que ustedes también sean parte de este gozo. Y como dice su palabra, gozarnos con los que se gozan, así como sufrir con los que sufren. Así que estamos en las buenas y en las malas, estamos unidos. Muchas gracias entonces por tu fiel sintonía. Estás aquí en vivo y en directo en este espacio que denominamos Adelantos de lo que se viene. Vamos a dar un pequeño corte publicitario para dar paso a nuestros auspiciadores y volvemos inmediatamente. No te vayas de la sintonía porque esto se pone muy bueno. Gloria a Dios. Digital Express SRL, en el 3525 de la avenida Benavides en Santiago del Surco, te está esperando y te ofrece servicios de revelado digital, servicios de fotografía, fotos tipo carnet, pasaporte y visa, y también sesiones fotográficas, fotos book y todo tipo de artículos para fotografía. Digital Express SRL, en el 3525 de la avenida Benavides en Santiago del Surco. Teléfono 273-6235. 273-6235. 50 centavos cuando tú avises que escuchaste este comercial en MRHTV en el revelado de tus fotos. Digital Express, recuerda, en el 3525 de la avenida Benavides en Santiago de Surco. Bueno, gloria a Dios, ya lo sabes, Digital Express está en el 3525 en la avenida Benavides, Santiago del Surco, en Lima, Perú, esperándote con todo lo referente a fotografía. Vamos con la palabra de Dios. Sí, tenemos que avanzar, el tiempo pasa. La verdad que, esto ya no ocurrirá a partir del lunes porque será todo un formato muy diferente y más establecido. Ahora todo es informal. Vamos a la palabra de Dios y quisiera que consideras como un versículo de apertura el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. Gloria a Dios. Bueno, es el Señor todo el tiempo que nos está bendiciendo con la música, con la palabra,
y también de muchas maneras. Gloria a Dios. La palabra dice en Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 5, dice: y dijo David, estoy leyendo la versión del año 1960, y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo la prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este momento, este día, Señor, este tiempo precioso que vamos a compartir tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, todo aquel que esté en esta hora conectado, en vivo o en diferido, bendecimos y declaramos que son tierra buena, fértil, abundante, en el cual la palabra caerá y no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual es enviada. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a cada persona, hombre, mujer, niño, niña, varón, adulto, anciano, quien quiera que esté escuchando en este momento, y declaramos que esta palabra tiene mucho, 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 mucho efecto sobre su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a dar unas pinceladas a lo que hemos denominado el día de hoy, preparando a los santos para reinar. Quiero hablarte, hemos tomado de apertura este precioso versículo, lo puse ahí en el Facebook, Primera de Crónicas, capítulo 22:5, y declara algo tan lindo que vale la pena volverlo a leer detenidamente. Y dice su palabra, David declaró: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Me encanta esa expresión. La casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Aquí tendríamos para estacionarnos toda la mañana y poder, a través del Espíritu, desmenuzar esta expresión. No nos vamos a detallar mucho hoy, solamente son pinceladas de lo que viene, por eso se titula Avances de lo que se viene, ¿no? Pero muy interesante la expresión que dice: y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Yo quiero adelantarte que lo que vamos a estar compartiendo en la semana siguiente, en la semana que viene, comenzando este lunes específicamente, este lunes 10 de junio, estaremos compartiendo una serie de enseñanzas referente al reino. He tenido la oportunidad de estar descansando casi por un mes y medio, quizás dos, pero buscando de Dios y teniendo un muy buen tiempo con el Señor, y juntándome y escuchando siervos de Dios con los cuales tenemos mucha afinación, ¿no? Y hemos podido, a través del Espíritu Santo, recopilar una serie de enseñanzas, mucha palabra que hoy en día creo que es necesario tocar y recuperar el concepto de reino. La iglesia de hoy, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia de Cristo en general, la de Perú, la de México, la de Manchester, la de Cuba, la de donde sea, la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo. Estoy hablando de la iglesia que Jesucristo estableció. Hoy en día ha perdido el concepto de reino y se ha centrado más en el concepto de iglesia. Aunque fuimos establecidos, ¿no?, y puestos en la iglesia forma parte del reino. Por eso aquí dice claramente, dice: la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Qué importante que David estaba preparando un terreno para Salomón, su hijo, quien dice en el versículo mismo 5, dice: es muchacho y de tierna edad. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros, los adultos, de poder edificar
una iglesia, y no estoy hablando del templo físico, no estoy hablando de tu local, no estoy hablando de tu casa, no estoy hablando de tu mega iglesia, del mega templo que Dios te haya provisto, gloria a Dios, o sea la sala de tu casa, o sea el basement o el garage, donde quiera que estés comenzando. Yo estoy hablando de la iglesia, del término eclesia, que es reunión de santos, ¿no? La iglesia primitiva nunca fue establecida, ni establecían lugares en razón de la comodidad de la gente. Hoy en día estamos pensando si va a haber parqueo, vamos pensando si se puede o no, si está en la avenida principal o está en una calle sin salida. Estamos poniendo más nuestra atención en lo que estratégicamente, humanamente, y no está mal, sea lo mejor. Pero en la antigüedad, la iglesia nunca fue establecida de acuerdo a esa necesidad humana, a esa necesidad del hombre, para ver si le queda cerca, si no le queda cerca, si está en tal lugar o en cuál lugar, si está en el cerro, si está en la avenida. La iglesia se estableció, esa iglesia primitiva, en casas. Luego fue generando el concepto de células. Y la iglesia primitiva, hermano, ustedes se pueden imaginar a Pablo visitando todas las iglesias, en casas, en lugares. Ahí se reunían y ahí compartían unos a otros. Dice que compartían el pan, partían el pan, tenían comunión, vendían sus cosas, traían sus bienes. Y nunca se habló del templo, del edificio, del lugar físico. Hoy tenemos que preparar a los santos. Mira, quiero que veas, y voy a hacerlo textualmente, no de memoria, que pudiera, pero vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a todos los hermanos que nos están escribiendo y nos están saludando a través del Facebook. Le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que se están uniendo ya. Gloria a Dios, bienvenidos. Saludamos al pastor Eduardo Roncal, quien también creo que está ya en la sintonía. Bendiciones, varón de Dios. Y bueno, ahí está el varón también recibiendo la palabra. Qué bueno es el Señor. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y si podemos leer desde el contexto del versículo 1, está hablando de la unidad del Espíritu. Por eso dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Nosotros fuimos llamados. Colosenses dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Acá Pablo dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor. ¿Cómo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, nota esto, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, lleva cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, dio regalos. ¿Okay? Dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, el que descendió es el mismo que también subió. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y con este preámbulo, Pablo dice, y el mismo, ¿quién? Cristo Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué hizo todo eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermano, si nosotros queremos recuperar, si queremos establecer, si queremos rescatar el concepto de reino, tenemos que partir desde esta premisa, que Jesús mismo, luego de descender y ascender a los cielos, él mismo constituyó, estableció, declaró, decretó
decretó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todo eso lo dice, aunque fíjate, dice que él dio dones, ¿no? Dio dones, esto está acá, en los versículos anteriores, ¿no? El versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿no? Pero aquí, en Efesios 4:11, está hablando del ministerio quíntuple, que él ha establecido, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. Nosotros nos necesitamos unos a otros en el ministerio. Si pudiéramos tener la pantalla, la cámara prendida, podríamos establecer lo que es la mano de Dios, y la mano de Dios que representa cada dedo de nuestra mano y que se refiere a un ministerio específico, donde el apóstol viene siendo el dedo pulgar, porque el apóstol es el que toca todos los demás dedos, a los demás ministerios, ¿no? Toca el índice, al medio, al anular y al meñique. El apóstol está representado por ese dedo pulgar, porque el apóstol es el que llega a tocar a todos, pero cada uno de los demás dedos va representando a un ministerio en sí. Pero estos cinco ministerios que él ha establecido han sido puestos para ayudarse mutuamente uno con otro, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado. O sea, todos. Y cuando hablo del cuerpo de Cristo, estamos incluidos los ministros. Yo mismo necesito ser edificado. Yo mismo necesito ser alimentado. Yo también necesito recibir palabra. No solamente es dar, sino es también recibir. O sea, ninguno está exento. ¿Por qué? Porque la buena obra que Él ha comenzado no la acabará sino hasta el día del Señor. Así que es importante que nosotros podamos recuperar el concepto de reino, no tanto como a la iglesia. Nos hemos centrado más en el concepto de iglesia como un edificio, como cuatro paredes, como si fuera un local físico, cuando la iglesia que el Señor estableció no fue esa. La iglesia fue que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y seamos injertados en el cuerpo. Dentro del cuerpo somos derivados a la iglesia, pero en realidad lo que él estableció fue el concepto de reino. La iglesia está dentro del reino, pero la iglesia no está llamada a estar cerrada en cuatro paredes. La iglesia que somos tú, yo y todos los santos, ¿no? Por eso dice Efesios 4:12, a fin de personar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Todos los santos tenemos un trabajo dentro del ministerio. Quizás no todos tenemos el llamado dentro del ministerio quíntuple. No todos seamos pastores, no todos seamos apóstoles, no todos seamos evangelistas, ni maestros, ni profetas. Pero lo que sí acá me dice, tenemos que perfeccionar a los santos, porque todos los santos tienen una obra del ministerio. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo. ¿Y esto hasta cuándo es, hermano Manuel? Bueno, sigue leyendo en Efesios 4:13, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que su iglesia, que sus santos sean equipados, sean preparados para expandir el reino, no la iglesia. La iglesia somos todos. O sea, esto no es una competencia. ¿Quién tiene más miembros? ¿Quién tiene el templo más grande? ¿Quién tiene, más servicios, más cultos? Eso tiene que cambiar. Esa mentalidad tiene que cambiar. Eso no estableció Dios, sino que lo que Dios quiere, dice, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estaremos viendo
¿Cuál es la verdadera revelación de la palabra? Muchos tenemos conceptos equivocados y pensamos que la revelación de la palabra es saberme todo lo referente a la bestia, o todo lo referente a la prosperidad, o todo lo referente a la sanidad, que no está mal, pero en verdad ese no es el meollo, no es el centro, no es el punto álgido de la palabra de Dios en cuanto a revelación. Cuando lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, a un varón perfecto, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿saben lo que va a ocurrir? Ocurrirá, lee Efesios 4:14, ocurrirá que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque mientras no lleguemos a esa plenitud de la medida de Cristo, ¿no?, todavía seguiremos siendo niños fluctuantes. Todavía tendremos esas actitudes dentro de la iglesia. Todavía tendremos esas inmadureces. O sea, no entenderemos como ovejas que si bien la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, la autoridad que Dios ha establecido en una iglesia es el pastor. Y que todos nosotros tenemos que identificarnos con la visión de la iglesia en que estemos y correr con esa visión. Porque al correr con esa visión y no con otra, no tendremos división. Como siempre lo he dicho, división es dos visiones. Pero cuando nosotros nos enfocamos, adoptamos, compramos, hacemos propia esa visión, comenzamos a correr paralelamente con el hombre y la mujer de Dios que Dios ha establecido en cada casa. Porque la palabra dice que Él ha establecido pastores para apacentar la grey. Y esa grey tiene que ser edificada. ¿Para qué? Para que ya no sean niños fluctuantes, que sean llevados por aquí, que sean llevados por allá. O mira que llegó tal, o mira que toca tal, mira que canta tal, mira que ahora están evangelizando tal o cual. Y somos llevados. Dice incluso por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuánto error vemos en la iglesia de Dios? ¿Cuánto error vemos hoy dentro del reino? El enemigo es mentiroso desde el principio. Él usó la palabra mezclada con mentira, porque habló más de lo que Dios le había establecido a Adán y Eva dentro del reino. Y con astucia y con artimaña logró convencer a la mujer que coma. Pero esto, hermano, esto tiene que frenarlo. Ya no podemos continuar siendo niños fluctuantes. Tenemos que ser edificados para que agarremos en verdad la verdadera palabra de fe, la palabra que se nos ha enseñado y que se nos enseña a través de la Biblia. A través de la enseñanza correcta de la palabra de Dios, donde podemos usar versículos del Antiguo Testamento que no han cambiado con el Nuevo y que están vigentes. Mira, comenzamos hablando 1 Crónicas capítulo 22 versículo 5. Cualquiera me puede decir, sí, eso es el Antiguo Testamento, sí, pero discúlpame, aquí bien claro David declara una gran verdad que no ha cambiado. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. ¿Cuántos de nosotros estamos procurando, estamos comprometidos con la obra para decir, no, yo estoy aquí y vamos a edificar una casa? Y no estoy, vuelvo y repito, por favor, entienda, entre en el espíritu correcto. No estoy hablando de un templo, no estoy hablando de un edificio. Estoy hablando de una casa espiritual. Dice, la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. ¿Para qué? ¿Para gloriarnos? No, para renombre y honra en todas las tierras. Y David dice, ahora pues, yo le prepararé lo necesario. ¿Cuánto de nosotros está dispuesto a decir, yo voy a dar lo necesario a mi iglesia, yo voy a dar lo que necesita, yo voy a proveer, yo voy a empujar, yo voy a colaborar, no solamente con mi diezmo, mi ofrenda? Porque mire, hermano, si usted quiere, llámele diezmo, ofrenda, corbán, limón, llámele lo que quiera, pero tiene que haber un compromiso real con tu casa local. Y no solamente económico, es que todos nos preocupamos en el aspecto económico.
Y Dios requiere más de nosotros, más que de lo económico, requiere de nuestras propias vidas, que nos ya dejemos ya de una vez por todas esas actitudes mañosas dentro de la iglesia que no ayudan al reino, no edifican al reino, definitivamente que no. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios reina sobre la creación. En el Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Declara algo precioso. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece por todas las generaciones. Nosotros fuimos creados para reinar. Fuimos predestinados para reinar. Si usted fuera a su Biblia y buscara el libro de Génesis, y es más, vamos a leerlo. Yo sé que tú estás con tu vida, pero vamos, voy a ir al Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal. Gloria a Dios. Y señoree. Qué palabra más poderosa. Está hablando de reino. Fuimos creados para reinar. El reinado o el imperio. Esa es la palabra basilea. Significa soberanía. El imperio, el reinado de Dios se ejerce sobre el universo de una manera general. Dios ejerce esta manera general de reinar por medio de su autoridad y poder. Dios, de una manera general y objetiva, rige sobre los cielos, la tierra y todo lo creado y la humanidad entera. Mira, el reino de Dios en el cual Dios reina de una manera general abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y yo el lunes te voy a estar dando todas las citas con que vamos a estar hablando acerca del reino. Puesto que el reino de Dios es el reinado que ejerce Dios mismo. Tal reinado se ejecuta durante toda la existencia de Dios. La existencia de Dios va desde la eternidad hasta la eternidad. Y no tiene principio ni fin. Por tanto, hermano, el reinado que Dios ejerce, el reino de Dios también va desde la eternidad hasta la eternidad, sin principio ni fin. Y resulta que Dios nos creó con la capacidad de poder reinar. Por eso dice claramente su palabra, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y ha preparado un reino para santos. Ha preparado un reino para santos. Esa palabra señorea y juzga es la palabra malecú. Dios nos dio dominio. Dios nos dio dominio. Y no podemos dejar que eso se pierda. De ninguna manera. De ninguna manera. Solo para terminar, quiero dejarte el versículo con que estaré comenzando la próxima semana nuestro tema. Y está en el libro de Daniel. Capítulo 7, versículo 14. Y con esto ya vamos terminando. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¡Wow! ¡Wow, mano! Daniel, viendo las visiones, dice en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a ese anciano, a ese hijo de hombre se le fue dado, dice, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y ese dominio, este malecú, este basilea, este poderío eterno, dice que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será quitado. Dios nos dio dominio, Dios nos ha creado con la capacidad de reinar. Pero el diablo mentiroso, desde el principio, príncipe de toda mentira, siempre ha querido meter dentro nuestro una mentalidad de que estamos descalificados, de que no, que lo que hacemos no es suficiente. No, necesitamos un templo. No, necesitamos, y gloria a Dios por los edificios, gloria a Dios por los templos. Pero hermano, amado mío, déjame decirte, la iglesia que Cristo estableció no está limitada a un edificio. No está limitada a un templo. La iglesia que Dios estableció dice que tiene un dominio eterno. No tiene ni principio, no tiene ni fin. Y esa iglesia, hermano, esa eres tú, esa soy yo. Pero en los días que vamos a abrir nuestro programa en proceso, vamos a aprender muchas cosas juntos. Y oro a Dios para que venga el espíritu de revelación, conocimiento, de sabiduría sobre tu vida, para que puedas recibir esta palabra. Sencillamente, de un vaso que solamente quiere bendecir al pueblo de Dios. Y en eso estamos. Y ahí es donde apuntamos. Que tú recibas esta enseñanza, que puedas compartirlo en tu iglesia libremente, que puedas predicarlo desde el púlpito. Y tú, oveja que me escuchas, que puedas discernir esta palabra y vivirla. Y que mañana, cuando de la noche a la mañana no tengas un local, un templo, entre comillas, la iglesia permanece. Porque lo que Dios estableció fue un reino. Se nos ha sido dado un reino. Y los reinos son gobernados por reyes. Ya lo sabes. Tenemos que prepararnos para reinar. Tenemos que prepararnos para lo mejor que viene. Nosotros los ministros hacemos nuestra parte, pero requerimos que tú te empapes en la obra. Requerimos de tu fidelidad y de tu lealtad. Requerimos de tu compromiso. Requerimos que tú digas basta ya de una actitud impávida, que nada te afecta, sino que digas aquí estoy. Aquí estoy. Pase lo que pase. Aquí estoy.
Bendito sea el Señor. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Vamos con un tema musical e inmediatamente vamos a orar. Si tú tienes una petición de oración, en este momento es el momento en que debes escribirme a través del Facebook, a través del chat, como ya lo ha hecho María, como ya lo ha hecho Lulú, y vamos a estar orando unidos en un solo espíritu. Bendito sea el Señor. Vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Yeah.
Gloria a Dios, Señor. Rendimos nuestro ser, nuestro corazón a ti, Señor. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, venimos como un solo cuerpo, unidos para poder orar a favor de las peticiones que tus hijos, tus hijas hacen llegar aquí. Oramos por nuestra hermana María Pomalaza, allá en Lima, Perú, donde nos comparte que tiene una situación física con su útero, donde los doctores emiten un informe humano, científico, pero donde nosotros nos paramos firme en tu palabra, Señor, y declaramos que por tu llaga fuimos hechos sanos. En el nombre de Jesús reclamamos, Señor, en el nombre de Jesús reclamamos, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, lo que tú, Señor, diseñaste desde el principio, perfecto, funcionando correctamente sobre la vida de nuestra hermana María Pomalaza, en el nombre de Jesús. Y declaramos tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad, tu palabra es medicina para nuestros huesos. Venimos con esa condición de tristeza, de depresión, de soledad, a la lejanía de su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que obres como el alfarero, volviéndola a hacer una vasija como a ti mejor te parece, Señor, acomodando y orquestando las cosas, Señor, para que pueda unirse con su familia nuevamente, Padre, sabiendo que para ti no hay nada imposible, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por nuestra hermana Lulú Medina Hernández, allá en Nuevo León, México. En el nombre de Jesús venimos contra todo ese sentimiento, ese espíritu de depresión. Echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, el gozo tuyo, el gozo que es su fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús, sobre la vida de Lulú Medina Hernández, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que ella es libre de toda esa depresión, todo ese estrés, en el nombre de Jesús, que tú tienes control de las situaciones, Padre. Oramos también a favor de nuestro hermano Fabián Ojeda, Señor, para que lo guíes, lo orientes, lo conduzca, Señor, hacia una transacción legal, buena, favorable en todos los aspectos para la compra de su casa, Padre. En el nombre de Jesús, como tú nos proviste, Señor, alguna vez a nosotros, provéelo también, Señor, a nuestro hermano Fabián. Pon alrededor de él, Señor, ángeles, que lo protejan, que lo guarden, que lo guíen. Espíritu Santo, muéstrale cuál es la casa correcta, cuál es la cantidad correcta ofertada. Declaramos victoria sobre eso en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada vida que nos apoya, que nos respalda. Oramos por la familia María Cruz en el nombre de Jesús. No nos olvidamos de dar las gracias por la sanidad de Chano, Padre, sabiendo que la obra completa es tuya, Señor. Oro también, Señor, por nuestros hermanos allá en Lima, Perú, de Digital Express, Señor, para que una provisión abundante llegue sobre ese lugar donde ellos abren, Señor, los parlantes, para que esta palabra pueda llegar, esta palabra, esta música, y ministrar el ambiente, Padre. Sabemos que somos gobernadores de ambiente, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, sobre tus siervos, Rosana, Eduardo, Roncal. Oramos a favor de tu casa, Comunidad Cristiana de Mi Casa, servimos a Jehová en Lindo. Bendecimos cada iglesia establecida aquí en Elizabeth y en el mundo entero. Oramos por Evangelio, oramos por Comunidad Cristiana, por Puerta de Paz, por Campamento Jehová. Oramos, Señor, por tu siervo Marvel Mucha Mesa y su esposa Giovanni, por la iglesia, la palabra de fe en el Callao. En el nombre de Jesús bendecimos esa casa abundantemente, Padre. Oramos por el pastor Jim. Oramos especialmente, Señor, por tu siervo Rubén Maraví, que está por el África, en Malawi. Úsalo grandemente, Señor, para gloria y honra, para gloria y honra, Señor. Y declaramos, Señor, declaramos
declaramos lo que tu siervo David dijo. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Gracias, Señor, porque la respuesta está dada, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada persona que ha estado en la sintonía y a todas las personas que están escuchando este o han escuchado esta enseñanza por diferido. En el nombre de Jesús lo bendecimos y le reiteramos que la obra es tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, son las 12 del mediodía con 34 minutos. Hemos llegado al término del programa de hoy. Te deseamos un lindo y bendecido fin de semana. Recuerda que Ministerio Rema no es una iglesia ni pretende reemplazar tu compromiso con tu iglesia local. Así que te recomendamos que vayas este domingo, apoyes la obra, apoya la visión de tu iglesia, apoya a tus pastores, recibe la palabra que Dios tiene para cada casa exclusivamente a través de sus siervos. Recibe esa palabra, disciérnela y camina en esa palabra. Dios mediante nos estaremos viendo, viéndonos también, todo depende cómo van las instalaciones aquí en el estudio. Y si no, nos estaremos escuchando a partir del lunes. Ya lo sabes, te reitero y te recuerdo, a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, estaremos, como siempre, en nuestro espacio musical, Tiempo de Alabar y Adorar, por MRHTV, siempre contando con el gentil auspicio de Digital Express. Y luego, eso será hasta las 10:30 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, tu programa En Proceso, donde estaremos compartiendo temas ya definidos, como lo hemos venido adelantando. Y estaremos el día lunes compartiendo el reino para los santos. Así que ya sabes, estate atento, pasa la voz. El vínculo no ha cambiado, es www.spreaker.com/user/ministerio-rema. Quien te habla, el ministro Manuel Márquez, se despide de ti. Gracias a todos nuestros hermanos que han estado enlazados a través del Facebook, a todititos en general: Sara, María, Lulú, Fabián, María, Carmen, Diana, Cintia, Sandra, Juan, Carlos, Soledad, Susana, Jairo, Doris, Leslie, Diana, Maricielo, Mari Bueno, y todos ustedes, hermanos, que han estado conectados a través
también de la internet y del teléfono. Muchísimas gracias por tu fiel sintonía. Ahora nos vamos del aire, pero ya lo sabes, a partir del lunes nos volvemos a reencontrar. Te dejo con una preciosa alabanza. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu situación, no lo sé, no lo conozco, pero lo único que sé, que sea lo que sea, tú alaba a Dios. Bendiciones del Señor. Yo no sé cuántos entienden que cuando decimos que Dios es digno de alabanza, de lo que estamos hablando. ¿Cuántos entienden eso? En todo momento, en los momentos buenos, en los momentos malos, cuando hay tristeza en nuestro corazón, Él sigue siendo Dios. Sigue siendo merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Sigue estando sentado en su trono. Él no cambia. Las circunstancias que nos rodean cambian. Nuestro mundo cambia. Posiblemente nosotros cambiemos nuestra actitud para con Dios, pero Él sigue siendo el mismo. Y en eso basamos nuestra fe, nuestra esperanza. Y en eso basamos todo esto que estamos haciendo, de adorar y alabar su nombre, porque Él es digno. Por eso, porque Él es digno. Él es Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Oh, sí. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Cuando Él tiende sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer. Ahora, iglesia, oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas.
tus manos su victoria llegó. Comienza a cantar. MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía internet. Digital Express SRL, en el 3525 de la avenida Benavides en Santiago de Surco, te está esperando y te ofrece servicios de revelado digital, servicios de fotografía, fotos tipo carné, pasaporte y visa, y también sesiones fotográficas, fotos book y todo tipo de artículos para fotografía. Digital Express SRL, en el 3525 de la avenida Benavides en Santiago de Surco. Teléfono 273-6235. 273-6235. 50 centavos cuando tú avises que escuchaste este comercial en MRHTV en el revelado de tus fotos. Digital Express, recuerda, en el 3525 de la avenida Benavides en Santiago de Surco.